Hi guys, this is Benanise, and I just want to let you guys know that this is a vlog from a few years back. And I also want to disclaim that to the family, if this is offensive to you guys in any sort of way of any conversation we have, I apologize. That's not my intention. My intention is just to have this as a memory for my grandpa. Thank you. Buenos días. Ahora es. ¿Qué hora es? What's today? ¿Martes or what? Ahora es miércoles, donde toda trambuqueada. Hold on. O sea, ahora es miércoles, noviembre 4. Aquí son las 9 de la mañana. Y lo estamos alistando para ir a comer allá con mi tía Eva, que hicieron birria. Hurry up, Belén. What did I tell you about Russian beauty? There's no beauty in you. Come on, let's go. Ay, no. Anoche nos fuimos a dormir bien temprano. A mí ya me dolía la cabeza. Yeah? You have everything? Yeah, I think so. Well, make sure, because I don't want to be walking over here. So you're over there rushing. Taking forever. Anoche, oh my God, en las noches, como en las tardes, ya empezó a hacer bien mucho frío. Y me empezó a doler mis deditos. Ahorita vamos a cerrar aquí y allá los miramos cuando estemos comiendo. Bye. Antonio, ahí te habla la entrevistadora. Dice que quiere saber cómo está. ¿Cómo quedó la carne? ¿Cómo quedó? Pues al 100. Bien buena que quedó. Y de chivo. Ahí para que se limpie los bigotes, Chavarrías. No quiso venir de lo que se perdió. Modo. Y a ver, aquí no, para que vean la olla cómo. ¿Cómo se llama? Está el plástico. ¿Y eso? Miren nomás. Buenos días, buenos días. Buenos días, vente, vente, vente. ¿Ya está la birria? Pues ya. Yo pues a eso vengo. Pues está bueno. Antes de que se acabe. Y ya se va a tener otro pasante también. Está nuevamente, si alguien quiere marcar al 93-261-51. ¿Sale? Y saludos para... Ocurrente, mételas para adentro porque los van a picar los moscos. Dicen que cuando está la mujer embarazada no molesta. ¿Sí? Es que yo me acuerdo de cuando de recién separada. Que me junté con Alexis, pues estaba embarazada de Yul, la niña, okay. Y ella metió así la mano sin nada y no le picaron. Oh my God. Te van a picar los moscos, ¿sí, Ángel? Los mocos. Soy otro que los mocos. Para hablar. Ay, mira lo que está ahí. ¿Qué está ahí? Uy. Hola. Mira. Hola. Di hola. Good morning. Así amanecimos ahora aquí en carretas. With the horses outside. ¿Cómo dormiste, Belén? No, bueno. ¿Por qué no? Because it was cold. Yeah, estaba helado en la noche. Dejé mi bolsa en la troca y los teléfonos están bien helados. Like, literally, están bien. They're cold. Aquí es en la casa de mi papá. Ahí está el baño, right here. Los cuartos. Y allá, I don't know, no sé qué van a hacer allá, pero aquí todo esto es de mi papá. Aquí con los caballos.
déjenme enseñarles todo lo que es. Allá los dejé en el peinador. All these horses right here. La sierra. Todo este lote de aquí, todo hasta allá es de mi papá. No, es que ahorita nos vamos a ir a lavar la boca para ir a almorzar con mi tío Toño. Look at this little teeny tiny way. Come here. Ben! He's so cute. Oh God. You wanna go with your friend? What are you doing? Come here. Come on. I'll let you out. Bye. My grandpa. Arrimarme más. Oh, look at those little things. Oh. I want one. Look at that little one. The ladies are looking at us. They're so flat. Buenas tardes. Su papá y su mamá y sus hermanos no me quieran. Queriéndome usted, con eso basta. Sí. ¿No? Pues ya le dije que yo sí. Bueno. Pero ya le dije que yo no tengo ni en qué caerme muerto. Lo que había lo hicimos entre los dos. Esta casa me ayudó ella a hacerla. Okay. Yo hice los adobes y los cimientos y ella me daba el barro.
¿Cuánto tiempo duró para acabar? ¿Para acabarla? Sí. ¿Pronto? ¿Pronto? Sí. Y pronto. ¿Es el cuarto allí donde se queda usted? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y allí era la cocina y todo? ¿O? Sí, allí era la cocina y todo. Y ya después hice un... el cimiento de esta, la tapia del cuarto ese debajo. Hicimos un jacal de zacate. Y ahí teníamos el maíz. Y después me fui para el norte y les mandé con que lo terminaran y lo tapar con la lámina. Y ahí está el cuarto. Sí. Pero ya después hicieron este aquí, la cocina. Sí, la cocina. La cocina la hicimos. Y me dije, ¿es un nombre? ¿Para qué? ¿Para qué? Es este cuarto, ¿no? Le dije, hacer una cocina. Ah, sí. Y tan grande. Le dije, ¿que no ves que tengo muchos hijos? Sí. Y que voy a tener muchos nietos. No, no, no. Le dije, ya como tú haces unos palomares que apenas cabes. ¿Dónde vas a meter tus nietos? Sí. No, dijo, pues ellos que hagan. No, 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 le dije. Pues eso, ellos tienen que hacer, pero cuando ya busquen sus parejas. Sí. Y ya ve que ahorita, si nos juntáramos, si se juntaran todos ustedes, no cabíamos en la cocina. No. No. Bueno, nomás mire, usted y su papá son cinco. Sí. ¿Y cuatro de chava? Nueve. ¿Y cuál es este de chava? Y ustedes son nueve, ¿verdad? Sí. ¿Y tres de...? Tres de mi tío Noki. ¿Tres de Noki? Doce. 3. Y luego 4 de mi tío Ismael. 15. 16. Y 3 de. 4, 2 de. Pedro, de este de Lázaro. De mi tío Lázaro. Y luego los de mi tía Eva. Pero para eso digo, pero de. 3 de. 2 de Lázaro. 18. Y luego, pues, ¿ya metimos los de Mayo? Sí, ya. Los de mi tío Josué. Josué, 4. 4. 22. Sí. 22. ¿Y 7 de Eva? 22. 30. Oh, my God. ¿Cómo ve? 30 nietos nomás. 30 nietos. Sí, somos bien muchos. Y luego con los bisnietos y. Los bisnietos de Donkey son más de Chava. De Chava. Son 2 de Lupita, 3 de Alonso. Ah, ¿tiene 3 Alonso? Sí. Tienen una niña chiquita. 2 de Angélica, son 7, y como 4 de Miriam, son como 11. ¿11? Sí, los de mi tío Chava. ¿Miriam 4? Sí. Sí. Sí, con los de mi tío Chava son 11, mi papá pues 2 nomás. ¿2, verdad? Sí, serían 13. 13. Con Abraham, 14. 14. Y... ¿y mi tío Lázaro cuántos son? 4 de Lázaro, de Pedro. Sí. 12, 13, 14. 16. ¿16? Juntos. ¿Cuáles otros? Pues José no tiene.
Ni los hijos de Josué tienen. Tampoco. Si los tendrán, los tendrán escondidos. A lo mejor. ¿16? Sí. Y luego con los de mi tía Eva. ¿Cuántos son allí? Pues son de... bisnietos, ¿verdad? Uh-huh. Pues es Leo. Uh-huh. Luego de Milo, de Natanael, son tres. Uh-huh. Tres. Los de él son 19. ¿Los con los de él son 19? Sí, con esos tres de Nata. Son tres y dos de luz. Tres de luz. Tres de luz, 22. 22. Bisnietos, ¿verdad? Sí. Y luego dos de Juan. 24. Y luego una de Cristal. 25. Y otra de Giovanna. 26. ¿Ya pusimos los de luz? No. ¿Un tres de luz? 29. Pues esos son 29. No, y luego los de esta... No sé. Los de Georgina. Los de Georgina son 7. 29. 36. Sí, 36. ¿Y una bisnieta? 37. Y luego cuatro bisnietos de este Giovanni. ¿Cuánto le dije que era? 39. Uh-huh. 40. 43. Son tres. ¿O tres? Mm. 42. 42, ¿verdad? Uh-huh. Mm. 42 tataranietos. Sí. Esta de Chava, la grande, nomás tiene dos. ¿Angélica? Mm. Sí, nomás dos. El niño y la niña. ¿Y el niño sí camina? No. ¿No? No, he visto que lo tienen como en la silla o a veces en la andadera, algo así, donde se agarra. Mm-hmm. Pero no, que camine solo, no. No. Mm-mm. Pues de los de las de Chava, esta Miriam es la que tiene más mucho, ¿verdad? ¿Cuatro? Sí, ella sí tiene cuatro.